Bueno, muy buenas noches, espero que estén bien. Gracias por acompañarnos aquí en los Space de Políticamente Incorrectos. De verdad, miles, miles de bendiciones. El día de hoy nos encontramos con Francisco. Francisco es representante de Venezuela Inmortal. Estoy súper agradecida, súper honrada de que él esté aquí y podamos desglosar un tema que pudo hacer hace 2, 3 siglos, pero es muy importante y uno diría casi que actual. Ya le escribí a Ernesto, a ver, para que se conecte lo más rápido posible. Mientras tanto, quiero comentarles que justamente cuando publiqué la invitación para este space, ya hice del conocimiento de todos las reglas para los espacios de las tertulias. Entonces voy a recapitular y comentárselas de nuevo, donde les pedimos que sean amables y educados, que pidan la palabra. Les quiero recordar que al pedir la palabra deben mandarme la solicitud para ser hablantes, porque el pajarito no me permite invitarlos. Eso no lo tiene ahí colapsado el pajarito. Entonces me tienen que pedir la palabra de ser hablantes. Las personas hablantes le pedimos por favor que no interrumpan y al hablar obviamente no griten. También les pedimos que un máximo de 3 minutos por pregunta, por participación o opinión, porque siempre nuestros space están pautados para que sea de 1 hora. Ya te doy la palabra de ser hablante, irreverente. Dame un segundo para terminar de decirle las reglas. También les pedimos de que sean claros y concisos, de que con calma y con mucha paciencia esperen su turno. Para casi terminar, pueden aportar las ideas, criterios válidos y coherentes que ustedes consideren, todo absolutamente en el marco del respeto, y compartan este espacio con sus amigos y contactos y darle el retweet y el like para que lleguen obviamente más personas. Entonces ya por fin me llegó mi partner del día de hoy. Ya llegó Ernesto. Entonces ya te doy la palabra como hablante, también es irreverente. Entonces con esas reglas ya vamos a dar inicio. Entonces, te doy la palabra, Ernesto. Muchas gracias, Joan. Gracias a todos los asistentes a este space. En principio, bueno, dar la bienvenida a todos y en especial a Francisco, que ya tiene el micrófono. Gracias, Joana. Y bueno, antes de que empecemos, me gustaría, Francisco, que nos hablaras un poco de Venezuela Inmortal. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Qué les inspira a seguir trabajando? Y bueno, un poco, ¿cuál es la meta o el objetivo de la página web Venezuela Inmortal? Adelante, Francisco. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Venezuela Inmortal es un proyecto de recopilación, de divulgación, de investigación histórica que nace en el año 2012 de manera formal, pero que ya tiene sus inicios en el año 2008-2009, como un proyecto universitario personal en la Universidad de los Andes, en San Cristóbal. Y ya después se viene integrando mucha gente al equipo, poco a poco, gente de todo el país, para hacer precisamente eso, la recopilación de la historia en un formato de redes sociales para todo público, como aterrizar esa historia que la gente ve como imposible de entender o que es muy aburrida, que realmente la historia no es aburrida, sino aburrido quizás es el que la transmite. Entonces, como tratar de hacer trabajo de traducir la historia venezolana a un formato donde cualquier venezolano pueda entenderlo y que esté al alcance de cualquier venezolano, en este caso, por ejemplo, con el uso de las tecnologías de información, de las redes sociales. Y bueno, gracias a eso pues hemos tenido un éxito importante. Recientemente nos convertimos en una fundación que se dedica a esto de manera formal. Y bueno, estamos trabajando de momento con sede en Argentina, ya pronto en Chile, pronto en otros países y pues por supuesto en Venezuela con la investigación de la historia directamente desde la fuente primaria que está en Venezuela.
Perfecto. Y bueno, oye, eso de haberse conformado jurídicamente como fundación, entiendo que es para poder recabar fondos para el proyecto, ¿no? No sé si es el... Sí, correcto, correcto. Precisamente hay varios programas y varios proyectos de recopilación documental que requieren de recursos para trabajar. Nosotros queremos producir desde trabajos documentales hasta rescate de patrimonio histórico que existe en diversos países y que pertenece a la historia de Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país que ha influido en la historia de otros países y es necesario de alguna manera intentar por lo menos colocar al acceso de los venezolanos, en este caso en el internet, muchas cuestiones de archivo para que la gente pueda hacerlo. Bueno, eso requiere un equipo, requiere un trabajo, requiere un tiempo, requiere, digamos, una nómina de personas que se dediquen a esto de manera de tiempo completo. Entonces, digamos que muchos de estos recursos los queremos para poder dedicarle mucho tiempo a la historia venezolana que en estos momentos tan difíciles y tan convulsionados lo requiere, porque uno de los graves problemas de lo que pasa en Venezuela también es la falta de acceso a la memoria venezolana y que, bueno, por ende la gente termina repitiendo los errores de siempre. Correcto, eso es una de la importancia de la historia, ¿no? Como tal, el no repetir y no caer en lo mismo, pero la mayoría de la gente la desconoce, con lo cual van derecho al matadero, ¿no? Bueno, perfecto, Francisco. No sé si nos quieres aportar alguna otra, ya hablando de lo que es la vigencia, ¿no? De los acontecimientos históricos en lo que es el panorama político de Venezuela hoy en día. ¿A qué situación nos podrías trasladar en lo que está viviendo? Creo que lo que está viviendo Venezuela es inédito, ¿vale? Pero ¿ha estado Venezuela inmersa en una situación algo semejante, aunque sea en la falta de gobernanza o en la forma tiránica de someter al pueblo? Fíjate, el siglo XIX fue particularmente violento en Venezuela. Creo que hasta la llegada precisamente del siglo XX, cuando se realmente se unifica el país, por las buenas o por las malas, en el siglo XIX fue un tiempo muy violento. Venezuela se tiró prácticamente un siglo de guerra civil después del inicio de la guerra de independencia. Y si bien lo que vivimos actualmente es bastante, digamos, es inédito, las circunstancias de lo que puede ser inédito actualmente, que un país en pleno siglo XXI viva en las circunstancias que está, pero ya Venezuela había vivido todo el siglo XIX en una guerra civil completa, en estados que se declaraban la guerra internamente, que fue lo que fue la guerra federal, donde no había una unificación real del país, donde siempre habían levantamientos militares en desde los rincones más lejanos del país para la invasión de Caracas a cada rato. Entonces, si bien nosotros tenemos una historia bastante violenta, lo que estamos viviendo actualmente también tiene mucho que ver con ese pasado que la gente no conoce y que cree que, bueno, que no nos han pasado tantas cosas. Absolutamente, sí, señor. Sí, señor. Y es que justamente eso que tú estás diciendo nos lleva y nos traslada, porque el artículo con lo que hicimos la convocatoria el día de hoy para este space, y como se llama, Francisco de Miranda y la solicitud de intervención militar. Ese, corrígeme si ustedes lo publicaron en marzo, ¿verdad, Francisco? Sí, eso fue un artículo que se publicó el 10 de marzo, si no me equivoco, de este año. Así es, se publicó el 10 de marzo. Uh-huh. Y lo que me lleva justamente, y que decidimos el doctor Álvaro y yo para llevar este space al público, al ciudadano, a que opine, a que intervenga también, a que comparta con nosotros y contigo, es desmenuzar justamente el artículo. No sé si Francisco me podría ayudar a compartirlo, porque de verdad eso sí no lo sé hacer, como ustedes comparten artículos y tweet aquí, y de verdad no tengo ni idea cómo hacen eso. Me tienen que enseñar. Bueno, lo que podemos hacer es que lo vamos a tuitear en la cuenta de Venezuela Inmortal, y bueno, las personas pueden entrar y recogerlo directamente. Sí, sí. El artículo en este momento, bueno, dame un segundo que ya lo voy a subir. Pero bueno, es un artículo de... Pero justamente yo quiero empezar por una pregunta, Francisco. Sí. Y es que
ustedes dicen al inicio del artículo algo demasiado cierto, que es que la gente piensa que ya es un cliché porque todo el mundo repite lo mismo, y es verdad, porque la libertad no tiene precio. Entonces, te pregunto, ¿hasta dónde fue capaz y llegó Miranda para intentar conseguirlo? Bueno, fue un tipo que pasó la mitad de su vida, como bien lo dice el artículo, buscando la manera de emancipar el territorio, ¿no? A partir de las ideas que él consideraba correctas en el ejercicio del poder, digamos, en las circunstancias de la Ilustración. Él consideraba, como bien lo dejó en su diario de viaje, que es uno de los diarios más extensos del mundo, del viajero alguno, por decirlo así, siendo el más universal de los americanos, él dejó muy claro las intenciones que habían y lo que requería Venezuela, bueno, en particular Venezuela y la América hispana para conseguirlo. Entonces, Miranda estaba dispuesto a ceder muchísimas cosas para que eso se consiguiera, porque era un tipo, primero que era un tipo brutalmente inteligente, y también era un hombre que había vivido mucho mundo, que había visto muchas guerras, que había visto, digamos, las diversas culturas, los diversos ejércitos, las diversas formas de ejercer el poder, sobre todo en Europa, y estaba claro que ese romance que a veces se tiene con la independencia, la libertad, tiene sus precios. Y si la gente no comprende que eso tiene sus precios, pues evidentemente las cosas nunca se consiguen. Absolutamente, es así. Francisco, tienes la palabra. Gracias, Joana. Francisco, te quería yo hacer otra pregunta en relación al artículo, ¿vale? ¿Qué nos puedes hablar sobre la carta que escribió Francisco Miranda en marzo de 1790? Bueno, fíjate, eso es un conjunto de cartas, no es una sola, porque él siempre estaba en comunicación, sobre todo cuando estaba en su etapa de buenas relaciones con Inglaterra, que prácticamente él fue un agente de Inglaterra, siempre mantuvo importantes comunicaciones con los ministros y de manera explícita dejaba claro que la necesidad de una intervención militar inglesa en tierra española era fundamental para que el territorio se pudiera emancipar y de ahí poder generar una nación nueva. Pero, por supuesto, todo tiene sus precios. Nadie va a ser, como decía David Smith, la buena voluntad del carnicero no es la que pone la carne sobre la mesa, ¿no? Eso siempre es su propio interés y su propio peculio. Entonces Miranda lo que planteaba era que Inglaterra, de alguna manera, apoyara militarmente con sus tropas, con sus armas, con sus cosas, a la expedición mirandina para libertar desde el norte, desde Mississippi hasta la Patagonia, y generar un nuevo país que sería Colombia, y que Colombia tendría con Inglaterra, le daría algunos accesos importantes al comercio, que era lo que más le interesaba a Inglaterra en ese momento, porque España era sumamente celosa con el comercio internacional, y creo que en mi visión personal fue una de las cosas que también la perjudicó al no abrirse a ciertos mercados como sí lo hizo Inglaterra, como sí lo hicieron ciertos países. Perfecto, Francisco, gracias por la respuesta. Joana, continúas. O no sé si hay alguna persona que quiera intervenir, por favor, que levante la mano para darle el pase. Sí, no sé si Irreverente o Amilca quiere aportar algo más. No, yo ahorita por el momento no tengo ahorita ningún comentario, estoy oyendo. Gracias. Amilca o Jaime. Si hay alguna otra persona que quiera intervenir, puede hacer la señal de la manito en movimiento para ver si le podemos dar pase como hablante. Tengo que ir a otro sitio para poder hablar. Yo leí el artículo, me parece súper interesante, súper, súper completo, pero no sé si quieren esperar un poquito más adelante, porque ellos tienen un artículo mucho más interesante, que es el legado de Miranda en Hispanoamérica, y él ahí tiene un fragmento. Ellos pusieron
o sea, magistralmente un fragmento de uno de los planteamientos de Bolívar en una de sus cartas, que me parece muy actual y que se apega muchísimo a la realidad que estamos viviendo, porque el desconocimiento de la historia nos hace repetir los mismos errores, ¿no? Y este bucle temporal en el que se metió Venezuela, en donde no hemos salido de esta guerra civil intestina desde que comenzó la supuesta independencia, creo que vale la pena rescatarlo. Entonces, yo creo que es bueno seguir un poco más adelante y en un rato sacar a relucirlo. Nico, otra pregunta. ¿Qué le ofrecía? O sea, esa parte me encantó, porque hay mucha gente que no entiende cuando se tiene que negociar en la geopolítica y en la dialéctica de imperios. Entonces, ¿qué le ofrecía Francisco de Miranda a Inglaterra y sus aliados a cambio del apoyo militar? Bueno, fíjate, entre otras cosas, déjame buscar bien el artículo porque la carta es muy explícita de las cosas, incluso hay cartas más explícitas de las negociaciones de Miranda con Pitt, que era el primer ministro inglés. Hay una parte de la carta donde dice: la América tiene un vastísimo comercio que ofrecer con preferencia a la Inglaterra, tiene tesoros con que pagar puntualmente los servicios que le hagan, y aún para pagar una parte esencial de la deuda nacional de esta nación, por cuyas razones, juzgando de mutuo interés estos importantes asuntos, espera la América que, uniéndose por un pacto solemne a la Inglaterra, estableciendo un gobierno libre y semejante, y combinando un plan de comercio recíprocamente ventajoso, vengan estas dos naciones a formar el más respetable y preponderante cuerpo político del mundo. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que le estaba ofreciendo Miranda a Inglaterra era un tratado de libre comercio. Ya Miranda, de alguna manera, había visto y había hecho una visión de lo que sería el Canal de Panamá muchísimos años, muchísimos, digamos, más de un siglo antes, o dos siglos antes de la construcción del Canal de Panamá. Y era un tipo brutalmente visionario. Entonces, entre otras cosas, a Inglaterra lo que le interesaba era poder poner sus mercancías en la América española, que realmente siempre llegaban era a partir del contrabando, a partir de la piratería. Entonces, al cerrar la piratería, tener Inglaterra un acceso directo a los puertos españoles, que para ellos sería algo brutal, porque la economía inglesa liberal clásica, de alguna manera, viviera de eso. Absolutamente, absolutamente. Y no quiero acotar nada más porque creo que más adelante, después de eso, es que se pueden llegar a ciertas conclusiones, así que no quiero acotar nada por los momentos. Así que te doy la palabra, Ernesto. Gracias, Joana. Francisco, una de las cosas que en principio nos interesa es, está claro que Miranda tiene que ofrecer, por decirlo de alguna manera, un caramelo, ¿no? Que sí. Llevarse a la boca a cambio de todas las facilidades a nivel logístico y militar que exigía o pedía a Inglaterra, ¿no? Pero ¿cómo se presenta esta operación militar? ¿Cómo realmente Miranda trata de exponer militarmente la operación para que despierte interés en el gobierno inglés? Bueno, Miranda era un tipo que recorría el mundo, recorrió Europa con carruajes llenos de libros, y tenía sus esclavos que lo acompañaban y le ayudaban con sus cosas. Era un tipo que iba siempre con unos mapas, era un tipo que siempre iba, era un tipo que dibujaba muy bien, entonces siempre estaba dibujando mapas de América, de lo que sería la concepción que él entendía de lo que sería una invasión militar a América. Tenía muy buenas relaciones con los cuerpos diplomáticos, tenía muy buenas relaciones con los monarcas, que los monarcas que eran enemigos de España, y las exposiciones las hacía directamente. El problema es que Miranda fue una víctima también de la geopolítica, porque al momento de las invasiones napoleónicas a España, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por tanto España e Inglaterra tuvieron que aliarse para luchar contra Napoleón, y Miranda quedó sin ningún tipo de posibilidades que los ingleses pudieran rendir el tratado o pudieran ayudar de manera militar
a Miranda como él se lo proponía. Yo creo que si Napoleón no invade España y España no se convierte en un aliado estratégico de Inglaterra, muy probablemente la expedición mirandina se hubiese podido dar en los términos que él lo consideraba, porque fíjate, él le pedía cosas muy específicas a Inglaterra. Él le pedía 6.000 fusiles con bayonetas, 2.000 uniformes, 500 sillas de montar, 500 sables, 100 pares de pistolas, 300 picas de infantería. O sea, él hace una lista completa de los pertrechos que necesita para la invasión, que sería desde las costas de Coro, que ya él planificaba el desembarco de Coro de 1806. Él ya lo planteaba desde ese momento, estamos hablando de muchos años antes, que no se pudo dar como él lo quería. Más bien, el desembarco que le hizo fue una aventura loquísima de gente que muchas veces ni siquiera sabía para dónde iba. Él sale de Nueva York y después sale para ¿cómo que se llama esto? El puerto de Haití, en Jacmel. Y gran parte de los marineros norteamericanos no tenían ni la menor idea de hacia dónde se dirigían. Él simplemente ofrecía dinero, ofrecía el pago a los marineros aventureros y demás. Y bueno, a mitad del viaje era que les decía, bueno, nosotros vamos a ir a caernos a plomo en un sitio que se llama Venezuela, que queda muy lejos. Entonces, bueno, eran esas aventuras locas, ¿no? Lástima que realmente él no pudo tener tener la suerte de que se concretara la propuesta que le generaba a Inglaterra. Exactamente. Lo que me lleva a hacerte una repregunta, Francisco. Uh-huh. Es muy cierto que el hubiera no existe, obviamente, uh-huh. Es muy cierto. Pero hagamos una suposición, y de todo lo que ustedes han estudiado justamente en la historia, en la geopolítica, en todo esto, tengo que reiterar, en toda esta dialéctica de imperios. ¿Qué hubiera pasado si Miranda hubiese logrado su solicitud de intervención militar? Mira, eso es especular muchísimo, porque eran dos grandes imperios. Inglaterra y España eran imperios inmensos, que España particularmente era un imperio que ya venía en decadencia, pero iba a ser un choque de colosos. Inglaterra ha intentado invadir varias veces buques de la Armada Británica, que era una de las mejores del mundo. Pasó algo con Francisco. Creo que es un tema de conexión. Francisco, no sé si estás en una red Wi-Fi o hemos dejado de escucharte. Y se había salido como oyente, gracias a Dios ya volvió como hablante, así que volvió a salir como oyente. Vamos a ver si puede ingresar de nuevo. Yo le recomendaría que salga y entre de nuevo y nos pida ser hablante, que tanto Ernesto como yo le podemos dar de nuevo darle play a la solicitud. Pero tú qué puedes especular, Ernesto, mientras llega Francisco, tú qué puedes especular. ¿Tú qué admiras tanto a Francisco de Miranda? Bueno, nada, estamos hoy tratando de desgranar un poco lo que es la solicitud de intervención, ¿no? Y en principio, tal y como comentaba Francisco, aquí no se solicita un apoyo militar a cambio de la buena voluntad del que te ayude, ¿no? O sea, aquí hay un quid pro quo, hay cosas que se tienen que establecer, y de hecho Miranda las estableció por escrito, ¿vale? No solamente en esa carta, sino a través de muchas reuniones con el ministro inglés Pitt, donde se sentaban las bases de esa colaboración. O sea, es decir, no era un saludo a la bandera o algo, o unas palabras entre amiguetes bebiéndose unos vinos, sino que todo quedaba por escrito, y las prebendas que iba a tener Inglaterra por ese apoyo militar eran tremendas, ¿no? Incluso
concesión de territorio, si hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el precio que estaba Miranda dispuesto a pagar para conseguir su objetivo, ¿no? O sea, al final esta máxima que dice que lo importante es conseguir el objetivo sin importar los medios, ¿vale? Que es, se le acuña a Maquiavelo, al final tiene su expresión aquí, ¿no? O sea, es decir, tú me ayudas y yo te prometo, y además lo dejo por escrito, que cumpliré un pacto de darte esto, esto y esto. A ver si ya tenemos a... Así es. Perfecto. Sí, ya tenemos a Francisco de vuelta. Gracias. Francisco, por favor, retoma la especulación. Yo sé que es una especulación atrevida, pero cabe, porque este espacio se llama Políticamente Incorrecto. No sé si me escuchan ya. Perfecto 100%. Y claro, te escuchamos. Bueno, como les decía, bueno, es una especulación, pero hay muchísimos escenarios que hubiesen podido pasar. Una, que Inglaterra y el ejército mirandino se hubiese estrellado como se estrelló la Armada Británica contra Blas de Lezo en Cartagena, que salió pero golpeadísima y más nunca le quedaron ganas de volver al Caribe. O pues hubiesen podido lograr sus objetivos. Miranda era un tipo que militarmente estaba bastante fogueado en lo que era la guerra en Europa. El único problema que tenía Miranda, que de alguna manera era un problema bastante grave y que le costó ciertas cosas, es que la concepción de la guerra en América era totalmente distinta. La concepción de la guerra organizada era diferente y, bueno, cometió también sus errores ya cuando pudo ser digamos, el líder militar de la Primera República. Pero bueno, como les digo, son esos dos escenarios. O se estrellaban contra las murallas de en ese momento de Maracaibo, que Maracaibo tenía murallas, y bueno, o se estrellaban contra Coro, o se estrellaban contra un montón de cosas, o sinceramente, bueno, hacían las cosas también que triunfaban. Pero no llegó el plan a un punto como para poder analizar eso, porque Inglaterra ni siquiera pudo contemplar la operación. Porque el momento en que Miranda empieza a presentar estas cosas de manera formal, se da por muy mala suerte la invasión napoleónica, y esto le quita cualquier opción desde el punto de vista geopolítico a Miranda de poder intervenir en Venezuela. Absolutamente, así es. Francisco, ¿qué opinas si existiera, o si existe más bien, alguna o cuántas diferencias podríamos connotar con la realidad que enfrenta Venezuela hoy por hoy en una situación como esa? Bueno, se aplica el mismo principio del interés geopolítico, más allá de los idealismos, de los romances, de lo que se pueda tener en ese sentido, entender el aspecto geopolítico de quién está detrás de la situación diplomática y a quién se le pide ayuda y cómo se le pide ayuda y qué se ofrece a cambio de esa ayuda. La situación venezolana es una situación inédita, por lo menos en este siglo, y que requiere que se vea desde el punto de vista geopolítico, pero bueno, se toma desde un punto de vista que no se debe, y pues por eso ocurren las cosas que ocurren. Concuerdo demasiado contigo, demasiado. Ernesto, ¿tienes la palabra? Gracias, Joana. En principio, Francisco, te quiero hacer una pregunta quizás un poco más incómoda en el sentido de que, bueno, aquí la historia es la que es, ¿no? Y también podemos entrar en el terreno de la especulación. Pero esto va un poco en relación a ¿qué le embiste? O sea, ¿qué le da legitimidad? O realmente carece de ella, ¿no? Pero sin embargo se atreve, ¿no? ¿Qué crees que podría ser legítimo que un ciudadano cualquiera, sin estar investido de ninguna autoridad emanada por el poder establecido, porque finalmente es lo que quieres tú derrocar, ¿no? Claro. Pueda promover el uso de fuerzas extranjeras para restablecer la república o para conformar una república. ¿Cómo ves esto, no? ¿De qué se embiste una persona para tomar una acción de ese calibre? Fíjate, legalmente no te lo puedo decir porque no soy abogado. Yo me imagino que debe existir algún recurso desde ese punto de vista para hacerlo, porque muchos países lo han hecho.
Y ya desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético, los ciudadanos o las personas que se consideren amantes de su país, que viven condiciones de ocupación, porque lo que vive Venezuela no es propiamente una tiranía, sino es un ejército de ocupación, tienen que recurrir al principio de alianza con sus aliados estratégicos, ¿no? Y generalmente los aliados estratégicos de Venezuela en la historia, pues, nunca la han dejado sola, por lo menos en el siglo XX. Y si un liderazgo claro pudiera llamar a esos aliados estratégicos y pudiera solicitar la ayuda, porque Venezuela precisamente también está metida con ciertos tratados internacionales que le permite la cooperación militar, puede ser, evidentemente. Pero no sé si lo podría hacer un ciudadano común y corriente, a menos de que ese ciudadano común y corriente tuviera un liderazgo natural como para llegar de alguna manera a ser reconocido como un líder que pueda ponerse la ropa para ser reconocido ante las potencias internacionales y poder solicitar ese tipo de cosas. Entonces, pues, primero requiere liderazgo natural y el reconocimiento, ¿cómo se llama esto? La credibilidad para poderlo hacer, pero evidentemente son cosas totalmente posibles. Vivimos la humanidad, incluso con los tiempos de pandemia, con todas las situaciones que están pasando, que son unos efectos de una guerra fría que nunca se acabó, porque la guerra fría nunca se acabó, sigue viviendo un contexto geopolítico fuerte y Venezuela es sumamente participante de eso. Entonces yo creo que una persona que realmente se ponga la ropa y sea reconocida puede hacerlo y puede solicitarlo. Que le respondan es otra cosa, pero por lo menos que la tarea se haga, se puede hacer, por supuesto. No sé qué opinas tú, Ernesto, pero yo estoy muy de acuerdo con Francisco. No, 100%. Al final el tema, yo creo que lo importante y que Francisco ha sabido hilar bastante bien, es que estamos en presencia de un Estado, no es un Estado fallido en el concepto de Estado fallido, porque siguen habiendo instituciones, pero que están secuestradas por un narcogobierno que finalmente hace que no haya separación de poderes y cuando eso sucede, pues sencillamente todo se pierde, ¿no? Entonces, claro, cualquier ciudadano que ame a su país podría embestirse de eso, ¿no? De esa necesidad de dar un cambio al rumbo que lleva el país. Es como si ves que a un niño lo están maltratando en la calle, no necesitas ser el padre de ese niño para intervenir. Pues es la misma situación con Venezuela. O sea, Venezuela es ese niño que está siendo maltratado y que cualquier ciudadano debería ser capaz de levantarse y decir, pues, hasta aquí hemos llegado. Absolutamente de acuerdo. Muy buen símil. Ahorita en este momento, pues, ya abrimos el espacio para que la gente participe. Les recuerdo que nos tienen que pedir ser hablantes porque la plataforma no nos permite invitarlos, para que puedan compartir con Francisco sus inquietudes. No sé si Kirti quiere decir algo, compartirnos algo, o preguntarle a Francisco. Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas noches por este interesante espacio y que de alguna u otra forma, en lo particular, me considero mirandino, sin ánimos de ofender a nadie al que le haga culto a la personalidad de Bolívar, ¿no? Muy interesante lo que se habló anteriormente con respecto a la coyuntura para la época y cómo la geopolítica hizo de que el pensamiento de alguna u otra forma de Miranda y las acciones militares que conllevarían a la toma y a la realización de una república en Venezuela fueran otras circunstancias, ¿no? Resaltante sobre la obra de Miranda con respecto a la actualidad, es decir, actualmente y los que son más duchos en la materia, pero fíjense que no existe una república como tal conformada en el sentido propio de lo que es una república.
creo que eso se puede llevar a la actualidad. Incluso hay movimientos políticos y movimientos nacionalistas, de carácter nacionalista, que están... a lo que es la de 1800. No sé si soy yo, pero le pierdo el audio. No lo escucho a ratos. Sí, a veces se le pierde, Sí, es que tengo un poco problemas con respecto a la conexión, pero palabras más y palabras menos, me gustaría, no sé, porque no tengo conocimiento sobre el tema, ¿qué elementos podríamos nosotros tomarnos a la actualidad con respecto a la intervención de Miranda y las acciones que tomó para, de alguna u otra forma, si es posible utilizarlas en la actualidad? Bueno, fíjate, eso yo creo que te lo podría responder puntualmente un abogado del área internacional, pero como te digo, desde el punto de vista histórico, hay muchas cosas que son posibles viéndolos desde el aspecto geopolítico y de cómo funcionan las grandes potencias. Porque si bien las grandes potencias anteriormente eran denominados imperios y actualmente pues se meten en otra categoría, siempre siguen siendo grandes potencias militares. Y el ejercicio de la diplomacia no es simplemente el ejercicio del diplomático que va a pegar cuatro gritos en las asambleas de la ONU, sino representa realmente el ejército que tiene detrás. Entonces, si un diplomático venezolano, un representante venezolano quiere entrar en aspectos de ese tipo, tiene que ir respaldado por alguien fuerte. Es por eso que tiene que revisarse cuáles son los aliados, como Miranda los vio en ese momento, que vio que, bueno, que sus principales aliados que podían ser para esto eran Inglaterra y los Estados Unidos, porque también buscó ayuda en los Estados Unidos, que después no le salió bien por circunstancias de la vida, pero que le pudo haber salido bien. Fue, bueno, en ese caso, pues fue un tipo con muy mala suerte en ese sentido, pero con ese antecedente de digamos, las gestiones de Miranda en la política internacional, hay muchas cosas que podrían revisarse actualmente, adaptadas al derecho, adaptadas a la geopolítica, adaptadas a los recursos militares internacionales, que evidentemente pueden verse. Pues tenemos aquí el abogado Luis, que pidió ser hablante, entonces si quiere comparta con nosotros su opinión al respecto. Buenas noches, saludos a todos. ¿Me escuchan? Alto y claro, Luis. Ah, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un placer primeramente pues compartir este espacio con ustedes, y bueno, más allá de la animadversión que podamos sentir por frente al gobierno actual, pues he escuchado ciertos aspectos acá que llaman poderosamente la atención. Yo particularmente debo decir que si no sabemos del tema, es mejor no especular sobre lo que no sabemos. Estamos el amigo de Venezuela, permítame para leer bien exactamente. Venezuela Inmortal. Venezuela Inmortal. Él hace un pronunciamiento. Él primeramente inicia diciendo que él no es abogado y que por ende, pues por supuesto, él simplemente entra en un ámbito de especulación. Yo, mire, vuelvo y repito. Si no sabemos el tema, es mejor no entrar en esas especulaciones, y podemos entender, como lo dije al inicio, la animadversión. Pero desde el punto de vista constitucional, un particular, un individuo, un ciudadano a pie, no puede invocar a un Estado extranjero para que venga a solucionar los problemas internos de otro Estado. So, primero y principal, mire, yo le voy a poner ahí al amigo de Venezuela Inmortal, que debe conocer bastante los antecedentes. Miren, solicitarle a Colombia que le venga a resolver los problemas internos a Venezuela es como ponerle el Golfo de Venezuela a ellos en bandeja de plata. Tenemos, por supuesto, los antecedentes de 1952, cuando la isla de los Monjes, el incidente de la isla de los Monjes, tenemos el incidente igualmente de la corbeta Caldas en 1987, y por último tenemos
uno más antiguo, el incidente de la batalla de San Cristóbal en 1901. Entonces, yo creo que realmente eso es trata. Mire, los problemas, y me perdona, ¿no? No es fundamentado desde el punto de vista constitucional, porque mire, eso es imposible. Tendría que yo tomarme todo la noche para ello, y por supuesto no es ley. Pero sí quiero puntualizar lo siguiente. Yo puedo entender, y vuelvo y lo repito, y soy partidario, y por supuesto lo comparto, pues, por supuesto las diferencias que tenemos con referencia al Estado venezolano. Pero de ahí a invocar a que potencias extranjeras vengan a resolver el problema que nosotros mismos los venezolanos no hemos resuelto, es como que usted le pida al vecino que le venga a resolver su problema marital. Bueno, ya sabríamos lo que ocurriría pues en el lapso de 5 o 6 semanas. Venezuela, a mi criterio, y eso es algo personal, por supuesto, debe solucionar sus problemas con la ayuda y la asistencia por la vía diplomática y por la vía del derecho internacional público, los problemas internos de Venezuela. Pero yo creo, imagínense ustedes, yo no me imagino nunca invocar al ejército colombiano para que nos venga a resolver nuestros problemas aquí. ¿Ustedes creen, señores? Perdonen que se lo diga la ingenuidad. ¿Pero ustedes creen realmente que una vez que el ejército colombiano ingrese al territorio venezolano, ellos nos van a devolver de buena a primera lo que siempre históricamente ellos han deseado, que es el Golfo de Venezuela, por decir ese caso, o decirle a Brasil, que en este momento tiene presencia en nuestro territorio exequivo, decirle, porque ellos tienen presencia en este momento de asistencia técnica a la República Cooperativa de Guyana. Entonces, imagínense ustedes decirle a nuestros vecinos, que entre vecinos hermanos no hay, lo que hay son intereses estratégicos. Entonces, bueno, mire, yo quiero sinceramente exhortarlo a ustedes que vean qué es lo que están proponiendo. Lo que están proponiendo ustedes es muy delicado. Muy delicado. Eso se podría contextualizar dentro de lo que podría ser traición a la patria. Y eso es muy... Hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo en una red abierta como es. Entonces, yo particularmente pienso, no sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando, doctor, y le agradecería que vaya cerrando porque hay otras personas que van a hablar. Cómo no. Entonces, bueno, para cerrar, desde el punto de vista constitucional, no hay un instrumento jurídico que le otorgue la facultad a un particular para que invoque de manera particular, como lo dije anteriormente, pues por supuesto la participación de potencias extranjeras para que vengan a solucionar la situación interna de determinado estado. Habría que ver. Me permite un segundo para aclarar un punto. Para terminar, el único instrumento, el único tratado que en aquel momento se suscribió era el famoso TIAR, ¿verdad? Y ese por supuesto tratado tenía que ser invocado por parte del Estado que se sentía vulnerado a su derecho, o que se sentía pues por supuesto agredido por un Estado que no perteneciese al continente americano. Bueno, buenas noches, disculpe la molestia. No, gracias a usted, abogado Luis. Yo, antes de darle la palabra para que responda a Francisco, quiero decir 4 consideraciones al respecto de lo que dijo el doctor. Obviamente, todas las opiniones se respetan, todo lo que se comparta se respeta. Obviamente, espero el mismo respeto con las 4 consideraciones que voy a decir. La primera, obviamente, difiero mucho del doctor Luis. La segunda es que somos ciudadanos. La tercera, la carta, para poner un ejemplo, la Carta Magna de los Estados Unidos no fue escrita por abogados. Y la cuarta, al igual que en muchos otros casos, en otros países que buscaban y luchaban por la libertad, eran también ciudadanos como nosotros. Así que... A mí me gustaría... No, simplemente totalmente respetable la opinión del doctor, por supuesto, sí. Totalmente respetable. Y igualmente, yo creo que se
desvió la conversación porque nosotros estábamos hablando de términos históricos, acercados simplemente a partir del antecedente de estas cartas de Miranda, que no tienen nada que ver con nada de la actualidad. Simplemente las preguntas que se estaban haciendo a partir de los entrevistadores eran el antecedente en relación con algo actual, pero nada, nosotros nada más estamos, o por lo menos en mi caso, nada más estoy hablando de la percepción mirandina, de sus intereses internacionales y cómo él pretendía de alguna manera buscar la ayuda internacional en su gesta por la emancipación. Más no se está proponiendo absolutamente nada, porque primero que nada nosotros en Venezuela Inmortal trabajamos por la investigación de la historia, no trabajamos desde ningún punto de vista político partidista, ni estamos afiliados a nadie que esté relacionado con eso. Simplemente era el análisis del artículo donde Francisco de Miranda, pues, de alguna manera propone esto, pero nadie está proponiendo absolutamente nada. Simplemente que, bueno, que las preguntas se fueron yendo hacia un ámbito... se fueron yendo hacia un ámbito más actual, porque creo que la situación es tan neurálgica que es inevitable que a veces estos temas doctor, se confundan. Por favor, déjelo hablar. Es inevitable que estos temas a veces se confundan y se vayan hacia la actualidad, porque precisamente pues la historia es una, la historia, lo que pasa es el antecedente de muchas cosas que vivimos actualmente. Pero por supuesto, como le digo, es simplemente historia. Hoy estamos hablando de historia, no estamos proponiéndole a nadie nada y ni se está pensando en absolutamente nada. Por eso yo le decía a los entrevistadores que si les interesa saber también del ámbito internacional y actual, tienen que hablar con un abogado que se especialice en eso. Nosotros hablamos simplemente del artículo de Miranda. Así es. Quiero recordarles, por favor, a todos, no solamente que no interrumpan cuando esté hablando una persona, se les agradece. También pongan el micrófono en silencio para no ponérselo yo, pongan el micrófono en silencio cuando la otra persona esté hablando, les agradezco. Les voy a decir más o menos cómo va la lista en este momento de las personas que van a intervenir. Ahorita le vamos a dar la palabra a la señora Ana. Después de la señora Ana, mi coorganizador va a opinar. Luego viene la señora Michelina, luego el señor Juan y luego Jaime. Entonces, vamos por favor en ese orden. Coloquen los micrófonos por favor en silencio y no interrumpan a la persona que esté hablando, opinando o preguntando. Quiero aclarar una cosa más. Es muy cierto y reitero y suscribo lo que dice Francisco, porque aquí empezamos justamente con el artículo de que se hablaba de Francisco de Miranda cuando hizo la solicitud de intervención militar. Ese fue nuestro tema aquí en el Space el día de hoy. Que nosotros en esta casa, en Repúblicos, lo traemos a colación porque es parte de nuestra propuesta para una Venezuela libre. Nosotros siempre hemos hablado de una intervención militar. Entonces, por eso las últimas preguntas... Claro, yo entiendo eso. Lo que pasa es que, bueno, hay que tocar el tema del artículo, porque como nosotros no estamos suscritos a ningún tipo de agrupación política, nosotros nos dedicamos a la historia, entonces sí es bueno que nos enfoquemos en el tema histórico. Exactamente. Permítame entonces, un segundo solamente, disculpa, Joana, pedirle al abogado, al doctor Luis... Sánchez, si puede por favor cerrar el micrófono porque se oye el eco en el suyo. Ahora, perfecto, muchísimas gracias. Señora Ana, tiene la palabra. Sí, bueno, muy interesante lo que se discute y la desviación que se tomó, etcétera. Yo voy a hablar en virtud de la desviación que se tomó. Yo quiero decir que en Venezuela, cuando se habla desde el punto de vista de la Constitución y la legalidad, es como hablar de nada, porque no existe legalidad, porque sencillamente en mi país se hace lo que al régimen le da la gana. Y me van a disculpar mi lenguaje, que no es ampuloso como el abogado, como el otro que tenga más conocimientos que el que yo pueda tener. Pero por otro lado, sí, yo tengo esperanzas en alguna intervención, porque ya Venezuela está totalmente invadida y el que no lo quiera ver es porque es ciego.
Venezuela está invadida por la FARC, por los terroristas de Hezbollah, por los grupos de la de los helenos de Colombia también. Toda la parte sur está minada de garimpeiros, de cualquiera sea la nacionalidad y de los grupos terroristas que lo tienen invadidos. Tenemos a los rusos, tenemos a la China, y quien manda en Venezuela son los cubanos. Y el que quiera ver esa otra realidad jurídica, ampulosa, etcétera, de abogados, mi marido era abogado, como me decía él a mí, usted es una leguleya. Pero a mí no me importa, leguleya y todo, siempre voy a opinar, porque a mí mi país me duele. Entonces sí pienso que una ayuda no viene mal. Porque recuerden que Simón Bolívar fue un gran invasor, conquistó Colombia, invadió y fue conquistando países y él las liberó. Y eso es una invasión. Entonces, tenemos que también tomar la historia y hacer acopio de ella en función a lo que nuestros pasados hicieron, como fue el gran Francisco de Miranda y como fue nuestro Simón Bolívar. Lo que pasa es que los enfoques que se le dan es lo que a la gente que está hablando le conviene en un momento determinado. Entonces la lingüística, yo le voy torciendo a la lingüística el manejo que me corresponde para ponerlo a mi propia, hacerle el sesgo a mi propio criterio. Eso era lo que yo quería decir básicamente, porque la historia es la historia y no debemos olvidarla. Gracias por haberme escuchado, quiero ser breve y los dejo con Francisco. Saludo Francisco, Michelina y a los otros que conozco por aquí. Un saludo cordial a todos. Muchos saludos, Ana, gracias por la intervención. Que Dios te bendiga, Ana, sí, muchísimas gracias, además que te suscribo totalmente. Francisco, tú que eres el invitado, por favor, ¿qué opinas de lo que acaba de decir la señora Ana? Ah, bueno, como te digo, siempre desde el aspecto histórico, todo trabaja como un antecedente. Pero bueno, hay que revisar las circunstancias actuales y simplemente enfocarse también en los aspectos históricos que han llevado a eso. El artículo, o la intención del artículo es simplemente eso. La intención del artículo es mostrar un antecedente de cómo se dieron las cosas en esa época, cómo funcionaba la geopolítica en esa época, cuáles eran los intereses que servían en función de quién o de qué, y pues cómo Miranda movió esos hilos para poder conseguir de alguna manera esa intervención que él quería, pero que al final no se dio, bueno, por las mismas circunstancias de las que hablamos. Pero bueno, nosotros en este momento vivimos historia, y esa historia está caminando, así que bueno, la vamos escribiendo en la medida en que va caminando. Absolutamente. Michelina, ¿tienes la palabra? Michelina, adelante, cuando quieras. Bueno, posiblemente Michelina no pueda dormir. Posiblemente. Ernesto, sigue el doctor Juan. Doctor Juan, tiene la palabra. Hola, Joana. Hola a todos los presentes. Buenas noches. Gracias por la oportunidad para dirigirme a ustedes. Quiero aclarar que no soy doctor. No soy abogado. Ay, de cariño. O sea, por favor. O sea, no necesitan el título. Es lo mismo que me dice Franceschi. Así que, por favor. Sí. Respeto, el cariño, la admiración. Gracias, todo, Joana. Por favor. Gracias. yo creo que Venezuela es no Venezuela, yo vivo aquí en los Estados Unidos, y aquí en los Estados Unidos a los presidentes de este país le dicen señor Joe Biden o señor Donald Trump, no doctor, PhD, philosopher degree, nada de eso. Verdaderamente yo también pienso lo mismo, yo soy Juan Núñez y así de simple. Pero muchas gracias de todas maneras. Bueno, buenas noches a todos. Yo estaba escuchando en principio lo que estaba explicando uno de los moderadores o de los invitados, mejor dicho, y luego llegó la información del señor, la opinión del señor abogado,
y me impresionó muchísimo, ¿no? Porque el señor abogado indica de que, y le doy la razón cuando dice, cuando vayan a tocar un tema, yo pediría que por lo menos tuviéramos un conocimiento del tema a tocar. Y él hizo una opinión sobre un tema que llamó prácticamente lo que es el término al final de la traición, ¿no? Traición a la patria. Y la señora Ana, que fue la que me antecedió, ella hizo hincapié en unas cosas interesantísimas que lo haya notado aquí, ¿no? Además, el señor abogado indica que es inaceptable que ningún país extranjero se inmiscuya, ¿no?, en los problemas, en el caso de Venezuela. Y yo quiero explicar lo siguiente. Como decía la señora Ana, Venezuela es un país invadido por Cuba, por Irán, por Rusia, por Siria, por Libia, y pare usted de contar. Pululan libremente a lo largo y ancho del país. Hay territorios, amigos venezolanos y venezolanas, hay territorios en nuestro país que nosotros nunca lo vivimos hace 20 años atrás, donde usted para transitar tiene que estar incurso en la sinvergüenzura, en los negocios oscuros, que transitan por esa zona. Si no, usted como venezolano no tiene derecho al libre tránsito en su país. ¿Y tú sabes quién hizo eso? Hugo Rafael Chávez Frías. Ese mismito fue el que hizo esa desgracia en este país. Mal o bien, y lo digo públicamente, nosotros, sí, el señor finado es consecuencia de una mala práctica gerencial que se ejecutó en Venezuela, como dicen en la Cuarta República. Desgraciadamente, yo diría que más que la mala praxis gerencial que se hizo, fue una confabulación que hicieron creer algunos, además, que era contra Carlos Andrés Pérez. No, era contra nosotros mismos, tal y como nos está ocurriendo a los venezolanos hoy en carne propia. Es inaceptable que potencias extranjeras, pero potencias extranjeras de fabricantes de miseria, como Cuba, como Irán, como la misma China, porque la China puede ser muy comercial ahorita, pero el espacio geográfico de la China es una pudredumbre de putrefacción, de pobreza creada por el comunismo chino. Así de simple. Ese pedacito que le dio capitalismo a la China, se lo tienen que agradecer a la primera potencia del mundo, le guste o no le guste, que se llama Estados Unidos, que en algún momento tendió la mano y les entregó patentes para que ellos allá fabricaran productos que se fabricaban aquí. Y voy al grano ahora, para culminar. Traición a la patria es lo que hizo Hugo Chávez y lo que están haciendo la oposición permitida en Venezuela, que aquí cada uno de nosotros las conocemos como lo que llamo yo los jinetes del apocalipsis: Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Y el otro chiripero de partido de 5 personas que son los que lo conforman. Pero la razón por qué lo conforman es porque están saqueando al Estado venezolano. Esa es la única manera que lo están haciendo. Y nos están acribillando a nosotros. Y para culminar, el señor abogado tiene un perfil del Esequibo de Venezuela. El Esequibo que tiene un laudo arbitral desde 1966. Pero ¿qué pasó? Le voy a decir algo sobre el Esequibo. Luego de que los venezolanos sacamos del poder en el 2002 a Hugo Chávez se decidió viajar a Guyana en una visita oficial y allá declaró diciendo lo siguiente: el gobierno venezolano
no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Es decir, Chávez nos entregó el pedazo que nosotros casi no lo estábamos ganando en el laudo arbitral. Eso lo hizo Chávez. Eso es traición a la patria. Y no suficiente con eso, el señor, el finado, ¿ok? Entonces llega y se va a congraciar con Cuba, porque inmediatamente Cuba obliga a Chávez dentro de la ideología y va y dice lo siguiente: la razón del cambio de postura que tuvo Chávez tiene una raíz estrictamente ideológica, ¿ok? Y habría estado tutelada nada más y nada menos que por la satrapía y los asesinos de los Castro desde La Habana, Cuba. Entonces, el problema que nos está pasando a los venezolanos hoy, y me disculpa que sea radical, no radical, me disculpa que me convierta en un ciudadano venezolano de conciencia, es que nosotros necesitamos que nos hablen clarito y, como dice la señora Ana, sin mucho léxico, sino con un coloquio criollo. Aquí, señoras y señores, en Venezuela, tiene que venir definitivamente algo desde afuera hacia adentro. Pero los venezolanos adentro, o los que están allá adentro, tendremos que ayudarlo. ¿Y ayudarlo de qué manera? A que no arriesguen innecesariamente lo que no tienen que arriesgar, porque tenemos que ser más organizados dentro de esta batalla. Prohibido venezolano dejarse engañar por algunos que les encanta adornar algunas frases que en realidad lo que le hacen es un daño a todos los venezolanos, y por eso hoy estamos padeciendo lo que está padeciendo nuestro país. Buenas noches y disculpen lo extensivo que fui. Gracias, señor Juan. Antes de escuchar a Ernesto, porque después de Ernesto viene Jaime, necesitamos escuchar qué opinas, Francisco, sobre lo que acaba de comentar y compartir el señor Juan, porque tú eres nuestro invitado. No, bueno, primero que nada, pues agradecer las opiniones que han expresado todos, totalmente claras, aunque bueno, como les indicaba hace un rato cuando hacía la intervención el doctor, nos desviamos totalmente del tema. Si bien es un tema de actualidad, estamos hablando de los antecedentes de la intervención militar mirandina, y bueno, nos fuimos para un campo totalmente diferente y distinto, donde ya nosotros como organización, por ejemplo Venezuela Inmortal, pues ya no puede hablar mucho de eso, precisamente que no sabe demasiado. Todo lo que tenga que ver con historia, nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Gracias, Francisco. Ernesto, tienes la palabra. Gracias, Joana. En principio, mi intervención será, trataré de ser breve, ¿vale? La pluralidad de opiniones es importante, y de hecho creo que la opinión del doctor Luis Sánchez ha polarizado el space de hoy, ¿no? Sin embargo, quiero hablar sobre lo que él ha dicho. Mire, y este mensaje va dirigido a usted específicamente. Mi nombre es Ernesto Romero García y yo no tengo miedo, no tengo miedo de hablar, no tengo miedo de que alguien me diga, es que le pueden acusar de traición, acúseme y llámeme traidor. Porque si yo traiciono al sistema que está imperando en Venezuela, me siento satisfecho de ser un traidor, ¿vale? Los padres fundadores de Estados Unidos eran traidores. O sea, lo que tenían para ellos era la horca, ¿vale? Así como Simón Bolívar fue un traidor y así como Francisco de Miranda fue un traidor, ¿no? Entonces, si usted cree que alguno de nosotros nos va a titubear o nos va a temblar el pulso a la hora de emprender cualquier acción que nosotros deseamos porque estemos al margen de la ley, de una ley inexistente, de una constitución que desconocemos porque ha estado al servicio de la narcotiranía, pues, ¿qué quiere que le diga? O sea, no. En mi caso particular no me importa, ¿vale? Y no me importa porque lo que ha hecho este régimen ha sido fracturar a mi familia. Mi familia está entre
entre Perú, Italia, Estados Unidos, España, lo hemos perdido absolutamente todo y lo único que nos queda es esa dignidad de ciudadanos y de querer retomar el curso de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que si usted está en una posición de pronto que le permita, vivir bien, comer bien, pagar a un bachaquero la comida que se lleva o que no se lleva a la boca, eso está bien, pero en Venezuela hay un drama humanitario, hay un drama ocasionado por este régimen tiránico que finalmente tiene que tener una salida. Nosotros no podemos, como a los que estamos fuera y los que están dentro, tenemos que buscar los mecanismos, llámese traición o no, para que esta situación cese cuanto antes, ¿no? Entonces, yo francamente, lo que más me... Y analizando, como ha hecho el señor Juan Núñez, el perfil del doctor, pues que siga usted a Juan Guaidó, no me sorprende. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque ese sí es un traidor a la patria. Ese sí es un traidor a lo que es el sentimiento nacional y se ha entregado de lleno al régimen. De hecho, promoviendo unas elecciones que sabemos todos que no tienen ninguna garantía y diciendo que lo hace por el bien de Venezuela, para que cese el hambre en Venezuela y se puedan mejorar las cosas. Lo que está dando es más oxígeno al dictador. Entonces, francamente, ¿qué quiere que le diga? Yo soy de la opinión de que la pluralidad es importante, pero encontrará usted en mí una oposición directa y de frente a su concepción de traidor. Yo soy un traidor y no tengo miedo de decirlo. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Tiene la palabra Jaime, luego Salomeo, y luego Pedro y luego Andrés. Y yo creo que con ellos estaríamos finalizando el space. Si da chance, porque nuestros space duran hora y media, nosotros tenemos muchas cosas que hacer también después aquí en esta plataforma de Repúblico. Entonces, si da chance, después de Andrés, le daríamos un minuto de réplica al doctor Luis. ¿Y a mí no? Ay, mami, perdón, claro que sí. A usted todo lo que quiera. Es más, me paso una hora 31 por ti, mi señora Ana. Pero Jaime, tienes la palabra. Ok, comenzando por... Yo tengo 8 años fuera de Venezuela. Realmente me importa un bledo si me imputan algún cargo sobre traición a la patria por pedir una intervención militar en mi país en este momento. Me importa un comino. Ok. Regresando al tema, yo creo que viene muy al caso, como se los comentaba al principio, estos muchachos de Venezuela Inmortal que están haciendo un trabajo extraordinario, ellos tienen un segundo artículo que se llama Miranda y su legado en Hispanoamérica. Les voy a leer un pequeñísimo fragmento de una proclama que él hace en una de sus cartas. Dice, al momento de confundir a vuestros opresores, no imitéis su tiranía. No es nuestra idea de reemplazar un gobierno irregular por otro semejante, de sustituir a un régimen opresor por otro opresor, de destruir una tiranía antigua por una tiranía nueva. En una palabra, de establecer sobre la ruina de un despotismo extranjero el reino de otro despotismo menos odioso. Este no es, o sea, cuando uno trata o cuando uno invoca una intervención o una ayuda internacional para la situación de Venezuela, uno simplemente está consciente de lo que estaba consciente Miranda en ese momento, que era que él solo no podía, que solo Venezuela no podía, porque estábamos bajo un imperio. La gran diferencia del imperio español al imperio de terroristas narcotraficantes, esto que tenemos, es eso. Un imperio contra una banda de terroristas narcotraficantes.
Contra eso no se puede solo. Venezuela está secuestrada. El pueblo está secuestrado. Si usted, señor Luis, quiere salir de esto de la forma legal, de la forma bonita, de la forma que le puedan invitar los ositos cariñosos, si a usted le da la gana, es porque usted quiere colaborar y quiere montar algo parecido con el régimen. Porque esa es la única manera. Y voy a parafrasear al libro de La Venezuela Imposible del señor Carlos Rangel, hijo. Él en su último capítulo de ese libro habla que la única salida o la salida por las buenas de este régimen que está montado en Venezuela es mediante una negociación con el régimen. Y eso es inaceptable. Eso no va a pasar. Y sí soy un traidor a la patria por pedir sacar a esta gente a patadas de mi país. Le doy la palabra al siguiente. Muchísimas gracias, Jaime. Francisco, tú siendo nuestro invitado, ¿qué podrías agregar y aportarnos sobre ese artículo que no es el que nos trajo aquí, pero ese artículo tan importante que acaba de comentar Jaime, de mi gran Venezuela inmortal? Me siento súper orgullosa de estos jóvenes y de estos chicos que hacen lo que muchos debíamos haber hecho hace décadas. Bueno, fíjate, este es otro artículo hecho casualmente por un profesor que se encuentra en Buenos Aires, después de una investigación interesantísima que hace sobre Miranda. Un muy buen artículo, por supuesto, yo creo que uno de los mejores que se han hecho sobre Miranda dentro de la plataforma de Venezuela Inmortal. Básicamente es precisamente eso, si se construye el presente y se construye el futuro, pero hay que conocer cuáles son las cosas que ocurrieron, cuál era el pensamiento, como para no volver a inventar la rueda, ¿no? Es como saber qué sucedió y a partir de lo que sucedió, pues la gente puede de alguna manera tener algún tipo de visión de cómo se pueden atacar ciertos males y ciertas taras históricas que conserva los ciudadanos, que conserva en este caso el venezolano. En el caso, como les decía al principio, Venezuela Inmortal se dedica a esto, se dedica a la investigación para que los venezolanos, desde su propia percepción, con el apoyo de la historia como una herramienta, puedan sacar sus conclusiones y puedan hacer sus propias puedan hacer sus propios estudios a partir de las fuentes primarias que nosotros les mostramos. Entonces, bueno, los comentarios que han hecho hoy están excelentes, son muy importantes también para entender cómo piensa el venezolano de un lado, de otro, y cómo la historia ayuda a que haya más claridad sobre las cosas que han sucedido y cómo podemos construir el futuro. Te suscribo al 100%. Viene Salomeo. Sí, Salomeo Paredes. Hola, ¿qué tal? Perdón, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, mira, nada, lo importante, ¿no? El artículo lo vi mientras hablaban y pues yo considero, sin ánimo de ofender, que no va en contexto, o sea, son 2 siglos y medio de diferencia. Habría que ver revisar eso. Yo conozco bastante historia y pues la Europa de aquella época, el contexto político de ese entonces, era una Europa desunida. Y Francisco de Miranda en Inglaterra es donde inicia la logia Lautaro. Es algo que recomiendo que busquen sus miembros, O'Higgins y San Martín. Y bueno, o sea, aquello era, habían intereses de otras potencias para con las independencias en las Américas. Y así sucedió y así se orquestó, así se concretó todo. Y bueno, yo lo compararía más lo de actual con la Guerra Federal de Venezuela entre Páez y Zamora. O sea, Zamora, por no es casualidad que el chavismo le ponga a sus planes y misiones y todo lo demás, Zamora esto, Zamora aquello, porque el legado Zamora para mí, bueno, o sea, no para mí, no, para él, para lo que fue su legado era acabar con el pensamiento distinto a lo que él predicaba. Él predicaba una oclocracia, una revolución de la muchedumbre contra el que en la época supiera leer, tuviera propiedades, etcétera, etcétera. Y bueno, el chavismo no es más que la evolución de eso. Ahora bien,
En la actualidad, esto de... Yo me hago una pregunta. Yo vivía en Estados Unidos y tuve un vecino puertorriqueño, de padre estadounidense y madre puertorriqueña, Wesley. Él era de la US Navy y, bueno, él me preguntaba cuando estaba en 2018, ya yo me había ido, había llegado a Venezuela en 2018, yo participé en las protestas, presencié la falta de varones, de la ausencia de varones adultos en las protestas. Eso me generó suspicacia. Éramos todos, no pasábamos de 28, 27 años ahí en las protestas y muchas mujeres, pero varones adultos no habían. Y bueno, Wesley me comentaba que sí, que en efecto el supuesto que le daban los altos mandos de ir a Venezuela era una realidad. Pero una cosa que nos preguntamos Wesley y yo era, ¿por qué? O sea, si yo cojo un arma y me entreno un tiempo, ¿qué me hace menos capaz que él para yo encargarme de eso? Eso es una pregunta que me gustaría hacerle a todos ustedes, a mujeres y hombres. A los hombres, si fueran capaces, en el caso de que se arme, por ejemplo, como los contras en Nicaragua, si saben de a qué me refiero, ¿qué harían ustedes? Y las mujeres, ¿qué harían ustedes? ¿Permitirían que sus hijos o su esposo le echaran bolas? ¿O se pararían en la puerta para que no arriesguen? Que vaya otro y se mate, que vaya otro y arriesgue. Pero tú no, ustedes son los míos. Y ustedes mismos que están desde ahí, que si Guaidó, no Guaidó, ¿qué tal? O sea, a la hora de la chiquita, ¿estarían ustedes dispuestos? Entonces, mientras una masa, yo, en mi opinión personal, mientras el grueso de la población no ponga los pies en la tierra, se ubique, se deje la comodidad y pida al mundo occidental libre financiación para armas, entrenamiento y entrar esa mierda, echar plomo y a matarlos, estamos jodidos. Fin del comunicado. Perdón que interrumpa, Francisco, me urge que te leas un DM que te mandé urgente, por favor, y tomes acciones. Sí, señora. A ver, Ernesto, que me diga qué fue lo que le mandó la señora Ana. Francisco, ¿qué opinas de...? No te lo pude mandar a ti porque no nos seguimos. Por eso no te lo mandé a ti. Yo iba a mandarme y me di cuenta que no nos seguimos. Ya, ahorita reviso rápido, mami. Francisco, ¿tú qué opinas de lo que comentó Salomón? Ana, gracias por el DM. Totalmente válido, totalmente válido. Ok, tiene la palabra Pedro. Aló, buenas noches, ¿me oyen? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Me encanta esta plataforma porque habla de ser republicano, ¿no? Digamos que muy pocos venezolanos, a pesar de que nacimos en la República, no sabemos qué es la República, y celebro que estén hablando de un republicano y un patriota como fue Francisco de Miranda. La gente cree que esta obediencia, adulación de estos gobiernos mediocres que han estado en Venezuela por 100 años, con excepción de Juan Vicente Gómez, es ser patriota, pero no tiene nada que ver. Es decir, en el momento que Francisco de Miranda estaba peleando por una patria y por valores republicanos, ni siquiera sabía que la patria se iba a llamar Venezuela. Porque se refiere a valores. Y yo creo que hoy esa batalla se está dando en Venezuela. Yo salí hace muy poco, hace ya casi un año. Y creo que necesitamos un liderazgo que pueden hacer de estas plataformas, que identifique esos valores republicanos y de libre mercado. Hemos estado tan ideologizados. Cuando hablo de esa ideologización, es una ideologización construida del Estado, no importa si la gestionabas público o privadamente, pero era de adulación al Estado. Yo lo viví, yo estudié en la Universidad Católica, donde están todos estos mafiosos. Yo los conocía. Cuando yo vi que Guaidó y Che Guevara y Goicoechea y no sé qué, eran los líderes, que ya yo había derrotado a la universidad, pero era el proyecto, no de la gente de la universidad, era el proyecto de Ugalde,
sabía que iba al fracaso y me opuse tan radicalmente que le decía a la gente que prefería que estuviera Maduro. Además que Maduro estaba liberando cosas, ¿no? Se estaba comportando más en favor de, de la necesidad que tenía, que era el libre mercado. Y no está mal que ellos hayan salido, no está mal que haya pasado todo esto, porque ya nosotros identificamos el enemigo. La gente creía que el enemigo era Maduro y su banda, y Diosdado, y no sé qué, el grupito que nosotros conocemos, de la narcotiranía. Pero la verdad es que hoy el grupo es no solo la narcotiranía ya identificada y buscada y todo esto, sino estos tipos también. Porque cuando tú negocias con un tirano, con un narcotraficante, tú te haces parte, ¿no? Entonces, es bueno que se vaya delimitando quiénes son los enemigos de la patria. Y por el otro lado, nosotros sigamos trabajando en los valores y en la batalla cultural. La batalla cultural hay que ganarla. Ya está ganada, ya el venezolano vive del trueque, te lo digo porque cerca hace un año. Ya el venezolano entiende que una moneda sin respaldo o impresa, como se hizo con el Bolívar, es un billete de monopolio. Ya nosotros hemos avanzado, pero todavía hay esta influencia negativa de las universidades. Se lo digo como universitario, especialista en derecho mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, aceptado en el doctorado de Derecho y toda esta cosa, toda esta parafernalia, que llegó un punto que yo dije, mira, no asisto más porque esto sigue siendo lo mismo. O sea, no hay un debate sobre la República, sobre los valores que debemos defender. Y en Estados Unidos, que es donde estoy ahora, está todo muy claro. En Estados Unidos, cuando yo leí la Constitución, hay que ser constitucionalista para esto, porque en Estados Unidos todo se hizo para la gente, para el ciudadano. El ciudadano es el que pertenece a la ciudad, el que está frente a la ley, y nada está por encima de la ley, ¿no? Esos son los valores republicanos. Hay dos valores fundamentales, y son dos enmiendas que les costaron sangre, sudor y lágrimas, y nos van a costar a nosotros lo mismo. Lo que pasa es que para llegar a la sangre, y para sudar, y luego llorar mucho, tenemos que identificar nuestros enemigos. Hoy los tenemos más identificados, es decir, tenemos una mesa de negociación de México que nos dio una cantidad de nombres que nosotros sabíamos hace rato, pero bueno, ya los tipos se develaron, se abrieron, y toda esta gente que va a participar en la supuesta elección. Entonces, entender que los valores son republicanos, que en Estados Unidos se está dando la misma batalla, cuando Obama se mete y dice que it's a change we can make, o sea, es un cambio que podemos llevar, es porque él quería instalar el tema de la democracia, pero en Estados Unidos no hay democracia. Estados Unidos es una república constitucional, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar. ¿Y cuáles son estos dos valores fundamentales de que les comentaba? Bueno, la primera enmienda, que habla de la libertad, y luego uno se pregunta, ¿quién protege la libertad? Porque la gente empieza, los leguleyos, ¿no? Mis colegas. La segunda protege a la primera y a todas las demás. Exacto. No, pero los leguleyos, tú sabes. No, es el juez, que es un tipo así como el Papa. Bueno, imagínate el Papa que tenemos. Un tipo como el Papa que va a defender. No, es pura basura. La primera es la libertad. Y los tipos dijeron, ¿cómo resolvemos esto? Y eso le costó de 5 años de guerra, de sangre. Bueno, el porte de armas. O sea, no hay nadie que pueda sustituir, limitar, confiscar. O sea, no hay manera en el porte de armas. Entonces, como acaba de decir, que me interrumpe, no sé, no estoy viendo el nombre, estoy hablando y no estoy viendo. Pero la primera se protege con la segunda. Olvídense de Corte Suprema, de Constituciones, eso es pura basura. Eso es pura basura. Recuerden que nosotros, que es lo que pretenden llevar a Estados Unidos, nos metieron la justicia social. Y ahí se acabó la justicia. El colectivismo aplasta. Es la democracia, no es la república. Entonces, que estemos hablando hoy de un republicano, venezolano además, reconocido, porque era un republicano reconocido por su lucha
en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, por la visión de república, no que era republicano del partido, del GOP, pero claro, luego viene el GOP, pero el tipo luchó por esos valores del imperio de la ley. Bueno, esa es la batalla que tenemos que dar aguas abajo. Tenemos que construir este repúblico o esta república y ofrecérsela a la gente. Y a la gente se la va a hacer muy fácil, porque ya la gente se dio cuenta que es mentira que este grupo de mafiosos sea del gobierno o su extensión. Yo no le digo oposición, no le llamen oposición, se llaman extensión, la extensión del gobierno, que son más inteligentes que nosotros para administrar los recursos o para hacer cualquier cosa. Eso es falso. Y ya quedó demostrado. Entonces, para mí, yo lo veo como una gran oportunidad. Yo tengo 38 años, soy una persona relativamente joven. Además, los conozco a todos, los conozco de la universidad, como le dije, los vencí en la universidad, porque yo le decía a Ugalde, ¿cómo es posible que nosotros paguemos una universidad y los estudiantes de la noche, que me lo decían, no tengan luz para poder ver los cuadernos y los libros en la clase? O sea, ¿qué es eso? Pues los tipos se robaban los reales. O sea, Ugalde es un chorro. Y toda su comitilla, que al final la Católica lo son. Entonces, bueno, ese es mi planteamiento. Pedro, y agradezco. Sí, te iba a decir que fuera cerrando, Pedro, por favor. Ya, muchísimas gracias. Hasta luego. No, gracias a ti, corazón. Lo que pasa es que todavía nos queda Andrés y Carlos, pero antes de que hable Andrés y Carlos, me gustaría escuchar a Francisco, nuevamente nuestro invitado del día de hoy, porque Francisco, a mí me encanta justamente de lo que comentó Pedro, que hay algo que nos une mucho a todos en este space, que nosotros no seguimos hombres o mujeres, nosotros seguimos ideas, valores, principios, y nadie puede negar que Francisco de Miranda era un referente. Entonces, yo quisiera preguntarte qué opinas sobre lo que dijo Pedro. No, excelente. Como lo que dices tú, qué bueno que siguen ideas, no hombres. Precisamente las ideas, nosotros en Venezuela Inmortal nos dedicamos a buscar esa historia detrás de cada hombre y esa historia detrás de cada idea, para que los venezolanos puedan tener eso a la mano, que es lo que vengo recalcando desde el principio. Y todas las cosas que ocurren actualmente y las cosas que ocurrirán tendrán siempre por lo menos algo de referencia de dónde agarrarse. Absolutamente, porque lo más importante es que cada uno tengamos la libertad del discernimiento de lo que cada uno queremos pensar, opinar y decir. ¿Tiene la palabra Andrés? Buenas noches. Me gusta este grupo, estoy impresionado, las expresiones que están diciendo. Por cierto, no sé por dónde empezar. En la broma de la izquierda, vamos a decir, lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela, escucho mucho de cómplices y estoy un poquito nervioso, lo siento. como pueden escuchar. Sinceramente, lo que está pasando en Argentina me está impresionando demasiado con el movimiento de avanzada libertad. Siempre le coloco el ojo, todo el tiempo, porque es impresionante cómo los argentinos se están ya dando cuenta de que me están escuchando. Perfecto y claro. Te escuchamos. Ok. Que por fin, por lo menos en la capital de Buenos Aires, Javier Milei haya obtenido un 13.66%, y en total de votos, o sea, al nivel nacional, fueron 1 millón de votos. O sea, yo quedé impresionado. Me dio como que esperanza de que podía cambiar Latinoamérica. Yo creo que lo de la situación en Venezuela, se está reflejando un poquito, demasiado en Argentina, por lo que está pasando, aunque el voto se respete allá en Argentina,
O sea, primero aquí hay que dar las ideas de la libertad, de las ideas de la historia de Venezuela, porque hay jóvenes que no saben de historia de nuestro país. Una vez estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo, no, es que el gobierno el que nacionalizó petróleo de Venezuela fue el actual gobierno. Entonces yo le dije, no, amigo, fueron los adecos. Entonces se rió y bueno, nos reímos. Pero es importante que los venezolanos conozcan la historia. Hay muchos que yo conozco y que no conocen la historia. Y siempre cuando voy al liceo, a donde yo estudiaba, siempre le doy a mis compañeros y a mis docentes que sigan Venezuela Inmortal. O sea, gracias a esta cuenta, a Venezuela Inmortal, puedo conocer más historia de nuestro país, podemos ver por qué estamos como estamos. La frase que me gusta, hay que saber el pasado para comprender el presente, y así podremos construir el futuro y no repetir los mismos errores del pasado. Eso para mí es lo más importante. Ahora, yo siempre he pensado cómo podemos ver si Venezuela está preparada para, por lo menos, luchar por la libertad. Ahorita lo que estoy viendo es que yo estoy en Venezuela y ahorita lo que estoy viendo es muy difícil porque vemos que que los venezolanos, yo veo en mi municipio y parece que todo, bueno, casi la mayoría creo que van a votar, es porque están buscando una alternativa desesperada. Entonces yo siempre opino, siempre hablo que yo no voto porque, o sea, yo no voy a ser cómplice en esta broma, son los mismos. O sea, vamos a cambiar una izquierda carnívora por una izquierda vegetariana. Es gracioso. Entonces uno no va a votar en eso. O sea, uno que ya tiene las ideas claras, los jóvenes que tienen las ideas claras, saben la historia y saben a dónde están parados, no van a votar. No van a votar, no van a ser cómplices. Y la gente que no sabe a dónde está parada, van a ser cómplices, lamentablemente, de esto. Pero lo que yo le digo a los venezolanos, vamos a decir, en Twitter, que me decían que Andrés, somos cómplices de que hemos apoyado a la oposición izquierdista. Yo le dije, no, amigo, es que no fuimos cómplices. Nosotros lo que estábamos buscando desesperadamente era la salida de este gobierno en el año 2012-2013, creo. Entonces, es como lo que pasó en Estados Unidos. La gente no votó Biden por sus ideas, sino porque odian a Trump. Eso fue todo. Igual pasó aquí. Nosotros votamos por la oposición es porque odiamos al gobierno, que quede claro. A Trump le hicieron una estafa, un fraude electoral. Andrés, una cosita, vamos a ir concretando para dar los últimos pasos, porque ya tenemos que cerrar. Yo tengo una pregunta, ya que estamos, el título se llama Francisco de Miranda y la intervención de militar. Necesito el derecho a réplica. Militar. De Venezuela Inmortal, yo quería saber cuántas tropas por lo menos envió el Imperio Británico. Bueno, ¿y en qué fecha exactamente? Quería saber. Andrés, muchísimas gracias primero que nada por tu comentario. Me honra mucho y nos honra mucho a todo el equipo que Venezuela Inmortal sirva para aprender la historia, sobre todo a la gente más joven, porque es el propósito, ¿no? Con respecto a la pregunta que haces, Inglaterra nunca envió de manera formal un ejército a Venezuela. Incluso la Legión Británica que participó en Carabobo, ya después con Bolívar y los demás próceres, no era integrada netamente por ingleses, por británicos, estaba integrado incluso por italianos, por españoles, por noruegos, había de todo un poquito, y hay una lista bien interesante que después estaremos publicando en Venezuela Inmortal, exactamente de
cuáles eran las nacionalidades de las personas que habían participado en la Legión Británica. Lo que pasa es que se dice Legión Británica porque, bueno, de alguna manera partió de allá, pero no fue un envío formal del gobierno inglés. Esto fue un grupo de gente, incluso contratada, eran de alguna manera mercenarios, contratados para luchar en Venezuela. Incluso hay un artículo que tenemos en Venezuela Inmortal de uno de nuestros mejores investigadores que habla sobre cómo la Legión Británica, cuando llega a Venezuela, se rebela en contra del mando de Páez, porque bueno, muchos de ellos habían muerto por las enfermedades, otro poco no recibió el pago que tenía que recibir, entre otras cosas, y bueno, hubo que fusilar a un montón de los que vinieron con esa legión. Pero no hubo una participación formal del gobierno británico, ni para Miranda, ni para Bolívar, ni para ninguno de los próceres. Todo fue por debajo de la mesa, como que no te vamos a impedir que saque gente de acá, pero tampoco te vamos a apoyar formalmente, porque estamos apoyando formalmente a España con su problema contra los franceses. Excelente, Francisco, de verdad. Y no solamente lo has dicho tú, lo dice muchísima gente que le encanta la historia, que seguimos y que estamos del lado de esas personas también. Lo dijo Andrés con todo y que estuviera nervioso, pero que su participación fue muy importante para acá, para este espacio, y que se anime todavía a hacer todavía mucho más activismo en esto, porque más fuertes nos vamos a unir y a vencer todo esto, porque es muy importante lo que él dijo, lo de la batalla cultural. Y quien no aprende de la historia va a tender a repetirla una y otra vez. Les informo que seguía en la lista Carlos, pero Carlos creo que se retiró o lo retiró la plataforma. Entonces, lo siento por intervenir, pero Francisco, ¿me puedes enviar el nombre de que tú me dijiste que tiene un artículo? Me gustaría leerlo. Sí, claro que sí. Mira, fíjate, el artículo está en la página. Cuando tú entras en la página, pones la parte de arriba donde dice buscar, en la parte superior derecha, colocas Miranda y te aparecen. Perdón, colocas Miranda y colocas te aparecen todos los artículos de Miranda. Pero en este caso, el escritor del artículo se llama Luis Heraclio Medina, que él es de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Él tiene artículos muy buenos en lo que refiere al Estado Carabobo y tiene buenas investigaciones en lo que requiere, de lo que habla de las legiones visitantes y todo esto. Ok, muchas gracias. Y quería saber cuándo van a hacer otro grupo así, para estar atento. Pronto, esperamos. Sí, Venezuela Inmortal pronto lo va a hacer. Lo estoy animando para que Andrés, el artículo se llama, el artículo se llama puntualmente El motín de la Legión Británica, se llama el artículo. Muchas gracias. Andrés, los ingleses apoyaron con armas, con financiando cañones, armas, machete, espadas, las repartieron a la población y apuntaron hacia allá, hay que apuntar y hacia allá hay que matar. Así fueron las independencias en América. Exactamente. Gracias, Solomón. Muchas gracias y felicito a la que está organizando el grupo. Joana Montenegro. Lo que pasa es que no debo salir por mi nombre, porque lastimosamente el pajarito y muchas personas que nos persiguen a los repúblicos, pues obviamente nos tienen en la mira. Antes de darle la palabra a... Ya va, espérense un momento para ver aquí la lista. Bueno, como les dije, Carlos, o lo retiraron o se fue. Le vamos a dar rápidamente la palabra al abogado Luis. Doctor, le agradezco que por favor sea breve, máximo un minuto o máximo dos minutos. Por favor, le agradezco que sea muy concreto, porque le tengo que dar el pase final a la señora Ana, luego a Jaime, porque cerramos con Ernesto, el otro coordinador el día de hoy del Space. Bueno, muchas gracias a la amiga administradora por la oportunidad, ¿verdad? Quería no, por supuesto, cuestionar cada una de las opiniones que se emitieron a raíz de mi comentario, porque no, hay que ser respetuoso, y yo pienso fundamentalmente el hecho de que cada uno debemos defender lo que creemos con pasión, eso es absoluto. Si no estamos de acuerdo con una posición, tenemos que luchar con todos los medios que consideremos a bien para conseguir los objetivos que se planteen.
Yo, por supuesto, no soy quien para estar tratando de influenciar o inducir a aquellos que, pues, por supuesto, puedan cuestionar mi planteamiento. Eso desde el punto de vista con referente a los comentarios. Con referente al amigo Juan, que se refirió con referente al tema del Esequibo, solamente voy a hacerle una corrección. No es el laudo arbitral de 1962, es el acuerdo de Ginebra de 1962 y el laudo arbitral de 1899. Con referente a ese punto específico, el artículo 30, el artículo 5 del acuerdo de Ginebra de 66 establece muy claramente que ninguna de las dos estados en controversia podrán dar en concesión el hecho que den concesiones no significa que otorguen derechos del territorio. Eso con referente a eso. Con referente al amigo Francisco de Venezuela Inmortal, tuvimos la oportunidad de conversar con referente al magnicidio del teniente coronel asimilado Carlos Delgado Chalbó, que por cierto pasado mañana cumple 71 años de su magnicidio. Tuvimos la oportunidad de conversar, no sé si fue contigo, Francisco, corrígeme. No recuerdo. Puedo ver, pero ¿por dónde? Mira, Rafael Simón Urbina López es mi abuelo. No, entonces, bueno, quizás con algún miembro del equipo, pero no recuerdo, y si fue recientemente, menos. Ah, fue recientemente, sí, fue recientemente. Pudo ser con algún miembro del equipo. Perfecto. Sí, ellos me pidieron información relación a mi abuelo, que fue, por supuesto, el autor material del magnicidio contra el ingeniero Carlos Diego Chalbó. Pero entonces estuvimos haciendo algunas apreciaciones por ahí. Bueno, eso era todo lo que yo quería aportar a este momento. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, disculpen la si hay algún tipo de susceptibilidad que no era la idea, simplemente pues aportar, y yo creo que de hecho cada uno emitió una opinión que bueno, indistintamente pues fue valedera y que nutrió de alguna manera lo que aquí se está conversando. Muchas gracias a todos y agradecido a la administradora por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Señora Ana, mi dama hermosa, sí, la palabra. Yo voy a empezar al revés que el que me precede. Voy a dar las gracias a todos los organizadores por haberme permitido hablar en este espacio y voy a ser nuevamente breve y coloquial. El Venezuela muere, pero a pasos agigantados cada día más. El factor humano muere de hambre, muere por enfermedades y no tiene cómo buscar solución a eso el régimen de turno. Nuestras zonas hídricas del país están altamente, que son valiosísimas, esas zonas hídricas del país están altamente contaminadas por la explotación de todas las zonas mineras de Estado Bolívar y del Estado Amazonas, un gran parque en el Estado Amazonas, que ahorita no recuerdo el nombre, con un nombre indígena, en la confluencia del Ocamo con el río Orinoco, bueno, está siendo completamente devastada. Ahí en el Twitter hay ya drones que han sobrevolado la zona, eso da lástima. Y bueno, paré de contar la infraestructura y todo lo demás que ya sabemos. Así que urge acciones inmediatas. ¿Cómo se va a hacer? Yo no lo sé. Yo no tengo esa varita mágica, pero mientras pasa un día, yo digo que son años de recuperación, porque la parte más difícil de recuperar va a ser la parte educativa y moral y ética del país, de los seres humanos que viven allí en este momento. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado y haber tenido la paciencia de mis pobres palabras, que no soy abogado, que no soy médico, pero eso sí, soy una laboratorista 100% en mi laboratorio al día. Todos los días trabajo allí
con mi fuego, con mi transformación de elementos, en donde cada día invento más los platillos para mi familia. Soy cocinera de mi familia. Y otra cosa que le quería decir, Estados Unidos está pasando por momentos difíciles. Y mientras este país pasa por momentos difíciles, eso quiere decir que nuestro continente latinoamericano, si aquí hay un estornudo, allá hay pulmonía. Así que atentos y vamos a ver cómo tenemos una doble ducha los que estamos aquí. Buenas noches a todos y que la pasen muy bien. Gracias por oírme. Gracias, señora Ana. De verdad, dama. Usted es una dama y usted sabe que siempre aquí será bienvenida. Perdón que no la habíamos seguido. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ay, con usted. Miren, antes de darle la palabra a Jaime, les quiero comentar que, como siempre, se cierra este espacio, lo cierra un caballero, y como el día de hoy en la coorganización me acompaña Ernesto, va a cerrar Ernesto. Les repito, el doctor Álvaro, por cuestiones personales, no pudo asistir el día de hoy y estar conmigo, pero le mando un beso y un abrazo a mi doctor Álvaro, pero o sea, agregado a eso, le agradezco a Ernesto que me haya acompañado y me haya apoyado en este espacio el día de hoy. Dios te bendiga, mi corazón. Te quiero mucho. Gracias, Joana. En principio, por las palabras, y para mí es un verdadero honor estar aquí dando en lo que pueda, ¿vale? Damos el pase en la lista. ¿Quién venía? Joana, disculpa. Jaime. Jaime, ya tú cierras después. Vale, adelante, Jaime. Ok, bueno, ya para cerrar y para volver al tema, porque es inevitable que en cualquier reunión, en cualquier espacio en donde se reúnan venezolanos, terminemos hablando de esto. Pero hay que darle mucho las gracias a estos muchachos de Venezuela Inmortal, porque nosotros los repúblicos, si en algo pensamos que es una forma fundamental para recuperar la república, para recuperar el Estado venezolano, es con la educación. Necesitamos educar, reeducar a nuestro pueblo. Necesitamos enseñarle realmente la historia, la verdadera historia de Venezuela. Y estos muchachos están haciendo un trabajo impecable. Sigan así, vamos a seguirle echando. En lo que podamos colaborar todos, lo haremos. Me gustó mucho todo su material sobre Miranda. Yo soy muy fanático de Miranda de toda la vida y realmente le doy las gracias por eso. Los muchachos de Joana y Wolfgang, que está aquí, fueron los que más o menos me llevaron a ustedes, y realmente en un par de días que tengo girando el website, me parece buenísimo. Aquí hoy es el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Y aquí hay una consigna que yo la digo siempre, que la libertad no es gratis. The freedom is not free. Y yo creo que una de las personas, uno de los seres humanos que entendió eso fue Miranda. Y yo creo que hay que seguir investigando, hay que seguir leyéndolo, porque de ahí se pueden sacar muchas cosas interesantes. Ya le doy el pase a Ernesto para que sea. Ay, antes de darle la palabra a Ernesto, me llamaste la atención con lo que dijiste y cómo no me iba a despedir yo de mi niño lindo Francisco. Francisco, tú sabes que te lo digo en privado, te lo tengo que decir en público, los admiro, mi niño, te admiro, te quiero, y bueno, ustedes son el futuro, sin ustedes nada. Y de verdad también gracias aquí a mi editora, a esa persona también que me acompaña, como dijo Jaime, a Wolfgang. De verdad un abrazo enorme. Saben que los quiero mucho. Y unidos vamos a ser muchísimo más fuertes, lo repito y no me cansaré de decirlo. Ernesto, tienes la palabra. Comparte lo que quieras, que escuchemos a Francisco y tú cierras. Gracias, Joana. Bueno, en principio, lo primero, agradecer a todos los participantes del Space, principalmente a nuestro invitado Francisco y a Venezuela Inmortal. Agradecido por el esfuerzo y espero que el proyecto de la Fundación y que este
este proyecto se materialice de mejor manera y que a nivel económico pueda sustentar a los investigadores, pues es mi mayor deseo, ¿vale? No quería despedirme también sin hacer referencia al abogado Luis Sánchez. Se le agradece el buen estar y la manera en la que ha expuesto su derecho a réplica. La verdad que le honra. Y bueno, señores, a ver, yo creo que en principio lo importante, aquí no se puede ser imparcial, ¿no?, ante la situación que Venezuela vive. Está claro de que el régimen tiránico y la narcodictadura tendrá que llegar a su fin. No sabemos si ahora mismo estamos al inicio o encendiendo la mecha de algo que pase dentro de 10, 15 o 20 años, no lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que ideológicamente tenemos que sentar las bases ahora mismo de lo que queremos que sea la nueva Venezuela, ¿vale? Y la nueva democracia basada quizás en el mejor ejemplo que tenemos, que es una república constitucional, ¿no? Y a partir de eso, nada, pedirles que mantengan viva la llama, que participen de estos espacios políticos. No participar en política es dejar tu destino en manos de un tercero que finalmente podrá hacer que pase lo que está pasando en Venezuela, ¿vale? Agradecido y bueno, nos seguimos viendo en estos espacios de Políticamente Incorrecto. Gracias a Joana, sin ti esto no sería posible y bueno, poco más. Buenas noches, señores. Antes de que te despidas, Francisco, yo quisiera decirte algo a ti y a la audiencia. Venezuela está agonizando, pero nosotros queremos ser como ustedes, Venezuela inmortal. Despídete, mi amor. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Repúblicos, gracias a todos los que comentaron, a todos los que realizaron, digamos, el ejercicio de opinar, porque también de eso se trata, el debate de altura, los comentarios bien sustentados. Bueno, nada, darles las gracias a todos por seguir a Venezuela Inmortal. Al que dijo, creo que fue Jaime, no me acuerdo quién fue el que dijo que hace poco había ingresado a la web y que hasta ahora la está conociendo. Bueno, te ofrezco las mayores disculpas del mundo porque la web no está en sus mejores condiciones, pero estamos trabajando para que eso mejore y para que sea una web de altura en todo lo que refiere a su diseño, a su trabajo. Pero bueno, precisamente creamos la fundación con el interés de que todo esto pueda hacerse. Y bueno, nada, los invito siempre a seguirnos. Poco a poco iremos generando mejores contenidos. Nuestro canal de YouTube lo tenemos un poquito abandonadito, pero ya estamos próximos a generar mejor contenido histórico para que ustedes puedan aprender mucho más de la historia de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves, 8 p.m. Venezuela, aquí en su espacio Políticamente Incorrectos por Repúblicos BE en Twitter, en vivo. En diferido, nos ven los días lunes por YouTube en Repúblicos TV. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho, descansen.